Para mis amigas que tienen niñas ya entrando en la edad de la adolescencia, hoy el doctor Constantino Cerotas nos habla sobre los trastornos hormonales. Así que vamos a ver los consejos que nos trae hoy el doctor Cerotas. Hola amigas y amigos televidentes de su programa Salud Panamá. Gracias Lorena por la pregunta. Y es una pregunta que es reincidente. ¿Cuál es el efecto o el papel de las hormonas en la adolescencia y cuáles problemas tenemos que identificar y acudir en la búsqueda de atención por nuestras hijas? El trastorno más común fuera de la irregularidad, de la no ovulación, de las no fechas exactas de un adolescente porque está empezando a producir sus primeras reglas, son aquellas muchachas que no menstruan. Entonces, podemos tener algunas enfermedades como son el síndrome de Turner, que es lo más común, y es un grupo de pacientes que les falta uno de los cromosomas y esto hace de que no desarrollen ovarios y no produzcan hormonas y no tengan sus menstruaciones. Las pacientes con síndrome de Turner en líneas generales miden 1,40, 1,45, 1,48 de estatura una vez que llegan a la adolescencia y entonces no van a crecer más porque hay una serie de estímulos hormonales que no se están dando. La paciente generalmente va a tener su primera menstruación como al año y medio, casi dos años, del inicio de un crecimiento rápido. El inicio de este crecimiento acelerado nos va a decir que aproximadamente dentro de un año y medio la muchacha va a tener su primera menstruación. Y ya cuando tiene su primera menstruación, acudir al médico para una evaluación de su glándula tiroides y de sus mamas en algún momento para que sean palpadas en búsqueda de algún quistecito o alguna bolita. Y lo otro es que tenga patrones de sangrados irregulares, que se tornen molestosos o sean hemorragias. Esos son los momentos en que la mamá debe identificar que el sangrado no está bien. Estos son los datitos que la mamá debe identificar en el crecimiento de sus hijas para poder acudir al especialista. Soy el doctor Constantino Cerotas. Hoy hablamos sobre algunos signos o síntomas que sus hijas pueden tener y que deben llamarles la atención para acudir al especialista por trastornos hormonales que pueda presentar la niña en un futuro.